Bien, cuarto bloque de Bonito Cuelgue. Escuchamos la cortina de Zurda. Vamos a intentar este sábado. El sábado pasado pudimos, justo se cortó, hablar con el periodista Pablo Aro Geraldes, productor periodístico de Zurda, el programa del Mundial, para cerrar Brasil 2014 definitivamente. Pablo, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Ahora sí se escucha muy ahora bien. Sí, la otra vez era, estábamos ahí, imposible escucharte. Pablo, un gusto realmente que estés en el aire en una semana con muchas novedades en lo que tiene que ver de Zurda, que sigue trayendo repercusión en lo que tiene que ver el mapa mediático. Y quería saber, bueno, tu impresión en el laburo que hiciste, que cómo fue trabajar con Diego y con Víctor Hugo. Placer total, placer. Yo, digamos, tenía la admiración por ambos. Me parece que cada uno en lo suyo fue y es el número uno. Víctor Hugo como periodista, como relator, como tipo. Y Diego, el más grande de la historia. Y bueno, descubrí trabajando día a día con él durante casi 40 días un tipo bárbaro. Un tipo, digamos, si uno era maradoniano antes, ahora elevó sus acciones. Sí, fue un placer. Realmente todos nos quedamos con ganas de más, desde Diego y Víctor Hugo, la producción, muchos de los televidentes así también nos lo hicieron saber. Como te decía la semana pasada, nos despedimos prometiéndonos un Rusia 2018. 4 años es mucho tiempo, no sabemos qué va a pasar en la vida de cada uno, de los medios, de comunicación, en el caso de Telesur, pero todos nos quedamos con ganas de más. Y bueno, empezamos a pensar, digo, ¿por qué habrá que esperar 4 años? Podría ser la Copa América en Chile, podría ser los Juegos Olímpicos en Río. En Río. Diego le propuso a Víctor Hugo hacer el Mundial de Básquet y obviamente por las obligaciones que todos tienen eso va a ser imposible, pero las ganas estaban de todos lados, incluso de la presidencia de Telesur, que vino la presidenta a Patricia Villegas a acompañar en los últimos días y darnos el apoyo total del canal, que estaban muy contentos con lo que había generado la pantalla de Zurda. A ver, con lo que habían generado Diego y Víctor Hugo, sobre todo. Pero que también se apoyó en una producción fantástica, Pablo, ¿no? No hay que sacarte los méritos también en los invitados que pasaron por de Zurda, desde Correa, Juan Pablo Sorimbro, un montón de personajes que realmente fue un placer y que además tuvo mucho éxito, porque acá en Argentina voces que no, también hablaremos de eso, criticaron, que tuvo poco encendido en Argentina, pero sin embargo en muchísimos países tuvo un éxito impresionante. En Colombia fue un furor realmente de Zurda. En Colombia y en Venezuela ni hablar. A ver, el cuando a Diego se le ocurrió al aire esta idea de firmar la carta y que le escriban pidiéndole las fotos autografiadas, sí. En la primera hora llegaron 750 mails, en la primera hora. La primera no te hora. Puedo decir cómo aumentó, era imposible, obviamente. Claro. Diego seleccionaba casi por sorteo, porque no, obviamente no podía leer todas las cartas que le llegaban. Y si bien eran, sí, muchos argentinos más, pero te puedo decir de Nicaragua, de Costa Rica, de Ecuador, de Chile, de Perú, de Uruguay, Paraguay, Venezuela. Y la sorpresa total, sorpresa no por el cariño que le tengan a Maradona, sino por la afición al fútbol, fue Cuba, donde nos decían que el encendido era del 100%. Todos veían de Zurda. Que era un fenómeno social en la isla y lo entendemos, claro, desde el cariño a Maradona y desde el respeto que tiene Víctor Hugo, ya conocido en Cuba por su programa Voces de Cambio en Telesur. Buenas tardes, Pablo. Iván Alexis Nordi es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Quería consultarte acerca de... en realidad, a partir de toda la polémica que surgió en esta semana con el... algunos deliberadamente crearon respecto del contrato de Víctor Hugo y demás. Me gustaría que explicaras básicamente cómo fue el proceso de producción del programa, porque si bien acá se emitió por la televisión pública, en realidad estaba también en Telesur. Entonces, para que quede claro de dónde salía tanto el dinero como la parte productiva en cuanto a lo técnico. Claro, todo tiene que ver con Telesur. Telesur lo que le contrató a la televisión pública es lo que nosotros decimos los fierros, el rectángulo que se montó el estudio y las cámaras.
Exacto, o sea, la producción... Porque cuando se gestó de Zurda, cuando se concretó la idea de Zurda, la FIFA ya había cerrado los pedidos de acreditaciones. Entonces no había un espacio físico para hacer de Zurda en el IBC. Entonces Telesur tuvo que contratar los servicios de la televisión pública a cambio de la emisión de la pantalla, que, a ver, está claro, la emisión de la pantalla de Telesur es libre de derechos. Cualquiera la puede ver, incluso por televisión digital abierta, por sus sistemas de cable. Y también fue una lucha en muchos de los países las señales de cable que acepten bajar las señales de Telesur. Sí, como sigue siendo una lucha acá en Argentina. Entonces, para que quede claro y nadie venga... A ver, el contrato es de Telesur. Es un contrato, la productora que hizo el programa, con Telesur. Que en la Argentina ese programa se viera por la televisión pública era igual a cómo en Colombia se vio por Canal Capital y en Cuba se vio por la Televisión Abierta Nacional de Cuba. Exacto. Digamos, no hay contrato con lo que es el Canal 7. Pero bueno, es como decís vos, deliberadamente buscaron esa beta polémica para sembrar más de lo que están sembrando, lo mismo, odio, bronca, división. Pablo, te pregunto, obviamente, con el caso de Víctor Hugo, trabajaste con Diego también, pero el caso de Víctor Hugo se lo ataca hace muchos años de una forma tan visceral. ¿A él le afecta? ¿Él habla de eso? ¿Cómo estuviste en la cocina en el día a día? Uno también conoce a las personas. Sí. Obviamente él está día a día, momento a momento informado, sobre todo porque, a ver, desde las 9 de la mañana hacía todos los días el programa. Sí, por Continental. Radio Continental. O sea, es una máquina de trabajar y no sé si la palabra es lo afecta, lo tiene siempre al corriente de lo que pasa. Y él tiene una frase que dice, a ver, por esta gente voy preso con gusto. Claro. Si quieren venir a por mí, hasta con placer iría preso por esta gente, por la persecución que deliberadamente le están haciendo. Digo, uno conociendo ahí se da cuenta de cómo se gestan las mentiras, viendo como, por ejemplo, nosotros sabemos desde el día 1 que Diego tenía que viajar a Dubái por una firma de contrato que él tenía con la televisión de allá. Sí. Y estaba acomodando las fechas para viajar los primeros días de julio. Cuando se iba acercando la fecha empezaron que a Diego la FIFA le quitó la acreditación, cosa que era mentira, lo veíamos todos los días con la acreditación colgada. Claro, pues surgió... No lo usaba durante el programa colgada en la ropa, ¿no? En Argentina surgió el tema que le habían sacado la acreditación, bueno, un tema que, como que no quedar claro, viste... Al programa, claro. Y que Diego renunciaba y se iba, cuando ya se empezaba a saber que Diego iba a faltar esos días porque tenía que ir a Dubái, que Diego renunciaba, que Diego se había peleado con la FIFA, con Víctor Hugo, o sea, todo quedó desmentido por los hechos. Por los hechos, fue, sí. Viajó, habló de Dubái al aire, volvió y todo terminó en paz. Pero bueno, esto es lo que decís, de la cocina, de ver todos los días cómo se inventaba una mentira distinta y nosotros siendo testigos de que todo eso era una mentira. Pero el poder mediático que tienen esas mentiras es muy... muy grande al lado de la capacidad que nosotros tenemos de desmentirlas. Claro. Pablo, digamos, hablando un poquito más de Zurda y agradeciéndote por el contacto, pasaron un montón de invitados. ¿Cuál es el que más te sorprendió? Que decís, mirá este tipo. Mirá, como sorpresa fue Hugo Sánchez. Mirá. Porque Hugo Sánchez lo tenemos como un tipo bastante moderado y sin embargo... salió con un discurso en defensa de los jugadores de México, invitó a la creación de un sindicato de jugadores. No lo esperamos de Hugo Sánchez. Claro, es verdad. Fue muy agradable la visita de Gary Lineker también, pero para mí el gran invitado fue Rivelino. Claro, enorme charla con Diego, enorme charla. Porque aparte Diego lo tiene como un ídolo personal y cuando supo que se concretó la visita de Rivelino la esperaba con mucha ansiedad. Le preparó una camiseta y se dio una charla muy divertida, muy suelta. Rivelino tenía mil peros para venir, porque él vive en San Pablo y no le gusta viajar y que tenía que ser en el avión en la primera fila porque le tiene miedo a los aviones y que en el hotel tenía que ser en el primer piso porque no le gustan los ascensores. Bastantes requisitos. Está muy, bueno, lo vale. Un jugador como Rivelino lo vale. Claro, nosotros decíamos...
tantas vueltas tiene Rivelino, querrá venir o no querrá venir, claro. Tantas vueltas, decimos, será divertida la charla, bueno, y después el aire nos confirmó todo, valía la pena mil veces, porque le puso una onda tremenda, porque fue realmente una de las charlas más divertidas del programa, y la pasaron bien los dos. La última, Pablo, que fue una de las, para mí, las charlas telefónicas que van a quedar guardadas en la retina de todos, de Pepe Mujica con Diego Maradona. Un poquito también, de cómo fue esa cocina. No, bueno, ahí fue Fabiana Segovia, la productora de Víctor Hugo en Continental, que tiene contacto, y cuando lo llamó a Mujica, inmediatamente dijo que sí, para Víctor Hugo y para Maradona, y sobre todo para defender a Diego Lugano sobre esa sanción. Luis Suárez. Estoy buscando una palabra porque, a ver, que un jugador muerda por tercera vez un rival merece una sanción. Sí. Ahora, 7 partidos. Sí, y además la FIFA, con ese componente moral que habla cuando no tiene para su propia institución, da un poco, claro, de bronca. Ah, después vemos que Neymar se va con una vértebra fracturada, y el jugador que lo lesiona solamente tiene amarilla, y su equipo es premiado con el premio Fair Play. Una de las incoherencias que tanto le gusta señalarle a Maradona son las que ellos también alimentan, pero ya está, lo de la FIFA ya sabemos quiénes son, a qué juegan, no nos sorprende nada. Volviendo a lo de Pepe Mujica, y este detrás de la escena fue muy muy curioso, porque cuando la primera llamada, Mujica estaba esperando en la sala de espera del aeropuerto de Carrasco, y se sentían los hinchas de fondo, y él estaba ahí como, no te digo como un hincha más, porque evidentemente estaría su seguridad, pero con esa ilusión de poder darle un abrazo paternal a Luisito Suárez, que nos enterneció a todos, eso de que él esté ahí esperando que baje el avión para darle un abrazo, porque él lo que quería era eso, no iba ni a darle, pues, ni a premiarlo por un hecho que evidentemente fue antideportivo, ni nada, fue a brindarle el cariño de ante el atropello ese que hizo la FIFA de sacarlo como un perro de la concentración, porque encima fue que al jugar Uruguay en Río de Janeiro, en el mismo hotel que estaba Diego. Ah, mira. Y la FIFA lo obligó a retirarse, tuvo que abandonar la concentración. No, un papelón. Pablo, un papelón. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, ojalá que haya de zurda por muchos años más, que los encuentre laburando con Diego y con Víctor Hugo. Muchísimas gracias por haber estado en el aire de Bonito Cuelgue, y bueno, te estaremos molestando en otra oportunidad, seguro. Dale, nunca molestia, y sí, ojalá haya más de zurda por varios mundiales más, y ojalá podamos estar ahí. Listo, gracias Pablo, un gran abrazo. Otro para vos, abrazo. Hablábamos con Pablo Aro Geraldes, productor periodístico de Zurda. En esta sencilla y humilde ceremonia terminamos Brasil 2014 para Bonito Cuelgue. Creo que